está acabando la guerra entre Estado e insurgencia. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no da pie, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Mi patria no da pie, pero no las almas. Un cordial y afectuoso saludo para todos. 21 de julio de 2023, 4 y 30 minutos de la tarde. A esta hora llegamos con la información. No terminaba de decir la frase Gustavo Petro con la mentira del día, que se está acabando la guerra, que se estaba acabando la guerra en Colombia, cuando estaban sucediendo a esa misma hora los siguientes hechos el día de ayer. Precisamente en Vistahermosa, donde fue atacada con explosivos una patrulla del ejército en horas de la noche. Gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, ¿qué fue lo que sucedió y qué le han dicho las autoridades? Después del desfile militar en Vistahermosa, los soldados se quedan haciendo patrullaje y estaba un grupo de 6 soldados haciendo patrullaje como a las 8:30 de la noche y al paso de ellos le lanzaron un artefacto explosivo. 3 soldados están muy heridos. Ya fue... 3 soldados heridos, un artefacto explosivo ahí en Vistahermosa Meta. A esa misma hora estaba sucediendo Argelia Cauca también, otro atentado terrorista. Y en Puerto Guzmán, 30 personas más heridas. Eso todo sucedió el día de ayer. Vamos con más noticias. 11 personas heridas en el municipio de Jamundí. Valentina, muy buenas tardes. ¿Qué otras medidas serán implementadas? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues a esta medida de la recompensa se suma también un plan candado estructurado por la Policía Metropolitana de Cali, porque además, como si fuera poco, en menos de 24 horas después de este primer atentado terrorista, se registra también el lanzamiento de otra granada en esta... Otra granada, 2 granadas en el Jamundí, Valle del Cauca. 11 heridos allí. Y continuamos. Con granada, 2 establecimientos comerciales afectados. Y ayer ocurrió el último de ellos. 2 atentados con granada en el sur de Bogotá, en el barrio Venecia, Bogotá, ahí. A unos, por ahí a 1 kilómetro de donde estaba Gustavo Petro. Diciendo las mentiras en el discurso de la instalación del Senado. En Soacha, una población pegadita a la ciudad de Bogotá, un acto terrorista dejó una masacre de 4 personas de una misma familia asesinadas. Y podría fácilmente continuar contándoles a ustedes la cantidad de crímenes que suceden en Colombia, las extorsiones, los secuestros, que ya prácticamente el país entero está extorsionado. El que no pague lo asesinan o lo desplazan. Hay algo grave que está sucediendo en un municipio y quiero que ustedes lo escuchen. No, marica, lo que pasa es que resulta que llegó la guerrilla Algeciras y esos llegaron uniformados con camuflado pixelado del nuevo camuflado. Llegaron con botas de guerra, llegaron emboinados, bien vestidos, con puro fusil M14, bien armados. Llegaron hartos, llegó hartísima plaga y llegaron y reunieron a los comandantes de la tropa y a los comandantes de la policía. Los reunieron y le dijeron que a partir de ayer ellos no podían hacerle nada porque la orden de Petro era que ellos no... Algeciras, Huila, llegó la guerrilla a tomar posesión del municipio. El orden público lo manejan ellos y así suceden cualquier cantidad de municipios y en departamentos enteros. ¿Cómo Gustavo Petro es capaz de mentirle al pueblo colombiano de la forma como lo hizo ayer, sabiendo que si hay el recrudecimiento de la guerra, ha sucedido es precisamente por la llegada de él al poder? Les recuerdo que el próximo 9 de agosto vamos al paro nacional de transportadores, moteros, taxistas, camioneros y vehículos particulares. Vamos a estacionar en la calle. Únicamente se cambia lo que está mal, se mejora lo que está bien y se cumplen las promesas, Gustavo Petro. ¿Usted?